aunque vecinos de la calle Mariano Azuela habían advertido que sus viviendas presentarían daños por las obras del colector pluvial del Parque San Rafael, las autoridades los ignoraron. Hoy, a un mes de haber iniciado los trabajos, el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, continúa sin responder las dudas de los habitantes y si responderán por los daños. La antigüedad de las casas siempre fue el argumento de los vecinos para oponerse a la obra de la calle. Incluso existe un amparo que, según las autoridades, no impide realizar los trabajos y a casi un mes, varias viviendas presentan cuarteaduras que desconocen si ponen en riesgo sus hogares. Más o menos son 30 casas de las que ya aparecieron y desafortunadamente la mía, que creía yo muy segura, también le tocó ya con sus afectaciones, pero alrededor de 30, así es, están afectadas. Parte de los acuerdos de la reunión sostenida el pasado 22 de mayo entre activistas, ambientalistas y autoridades con el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, que incluía el dictamen de uso de suelo y la razón legal para no respetar el amparo de la calle Mariano Azuela. Hasta el día de hoy siguen esperando se les dé respuesta. Además, pese a que los vecinos solicitaron a varias instancias retirar los elementos de seguridad que resguardan las vallas por considerar el acto como hostigamiento, esta petición ha sido escuchada y se vive entre cercas metálicas y policías. Y como es costumbre ya, y si ustedes ven aquí atrás están los tolditos que pusieron los policías y Alfredo tiene, tu servidor tiene una vigilancia especial. No sé, creo yo les caigo muy bien o no sé, pero me tienen muy bien protegido aquí, como de 10 mínimo en la noche, vigilándome la casa, mi familia, que es intimidante desde cualquier punto de vista, pero pues ¿qué hacemos? Las obras de la calle Mariano Azuela se proyectaron concluir en 6 semanas y aunque ya muestran un gran avance, no se han retirado las mallas ciclónicas que impiden el paso libre de las personas y por esto solicitan que las retiren o recorran para que las personas en sillas de ruedas puedan pasar sin complicaciones. Esto, si ustedes lo ven, ya no tiene una razón de ser. La destrucción ya la hicieron, la siguen haciendo y la van a seguir haciendo. Esto ya no es necesario. La gente adulta, los que salen de secundaria, los niños, la gente adulta, el que trae silla de ruedas, es un peregrinar pasar por estos lugares. Esto ya no es una razón de ser. Ya lo hicieron a sus cajones, el destruir, pues ya que quiten toda esta cerca. Habitantes de la calle Mariano Azuela y ambientalistas esperan que los trabajos concluyan en el plazo acordado y que las autoridades se hagan responsable que las afectaciones de sus viviendas están presentando. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.